Esta es la mejor granja de hierro que se puede hacer en Minecraft Bedrock 1.18. Muy compacta, con una producción mayor a 450 lingotes de hierro por hora aproximadamente. Creador, en la descripción del video, suscríbete al canal, deja tu like, comenta y unite a todos los servidores de Discord que están en la descripción del video. Ahora sí, los dejo con la construcción de la granja. Convertirte en miembro del canal solamente tocando ese botón azul y vas a obtener beneficios exclusivos que solamente vos, sí, vos vas a tener y ninguna otra persona más. Muchas gracias. Lo primero que vamos a hacer es localizar una zona que no tenga ninguna aldea, trading hall, otra granja de hierro o cualquier otra cosa relacionada con aldeanos, al menos 100 bloques de nuestra granja. Pequeña recomendación personal, levanten un par de bloques antes de comenzar a construir para evitar que los golems aparezcan fuera de la granja. Entonces, ahora sí, comenzamos colocando un cofre doble y a este cofre doble vamos a conectarle una y dos toloas y del otro lado lo mismo, una y dos toloas. A partir de este cofre, ustedes pueden hacer cualquier sistema de almacenamiento que quieran. Pueden hacer un divisor de ítems para que solamente les quede el hierro y no les moleste el resto de ítems, pero eso ya se los dejo a su criterio. Con algún tipo de bloque sólido, vamos a comenzar a rodear todo esto de esta manera. Pasamos a cada esquina y vamos a subir un total de 4 bloques. 1, 2, 3, 4. Repetimos en esta. 1, 2, 3, 4. Subimos 3 de altura más. 1, 2, 3. 1, 2, 3 con cristal. Y una más, pero con algún tipo de bloque sólido. Es muy importante que cuando yo les digo que coloquen bloque sólido, coloquen bloque sólido. Vamos a localizar el lado en el cual está el cofre. Y hacia la derecha vamos a sacar 8 bloques sólidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y de nuevo localizamos el lado en donde está el cofre. Y en el lado izquierdo de nuevo llevamos 8 bloques. 1, 2, 3. Procedemos a rellenar todo el cuadrado. Les va a quedar de esta misma manera. Por todo el alrededor de la granja vamos a hacer un muro de 2 de altura. Pueden utilizar si quieren bloque sólido o mismamente cristal. Eso queda a su criterio. Es importante que comprueben que al hacer el muro les queden este 2x2 en el cual van a caer los golems. Vamos a localizar la esquina de acá, o sea la esquina opuesta en donde están las tolvas. En este caso va a ser esta. Colocamos un bloque, 2 más hacia cada lado, siendo un total de 3. Y ahora colocamos un bloque más así. Como ven, les va a quedar una especie de punta de flecha. Acá mismo colocamos una cubeta de agua. Y ahora en estos bloques de acá van a colocar todo agua. Solamente en estos bloques de acá. Si las medidas de su plataforma está completamente bien hecha, todas las corrientes deben de llevar hasta este punto. En el caso de que las corrientes sobrepasen, o sea que lleguen hasta acá dentro de las corrientes, bueno, significa que su plataforma es demasiado chica. Por el contrario, si el agua se queda por acá en los bordes, es decir, no llega a cubrir por completo esta plataforma, este borde, significa que su plataforma es muy chica. Entonces comprueben que efectivamente las medidas estimen que es de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que es un 10x10. Por arriba de todo este borde vamos a hacer otra capa más, pero esta vez de hojas. Y se estarán preguntando, ¿para qué voy a colocar hojas? La respuesta es que si ustedes no colocan las hojas, los golems, además de que pueden spawnearles acá en la plataforma, que es efectivamente lo que queremos, pueden llegar a spawnear en este costado. Y los golems, adivinen qué van a hacer, no van a caer y no se van a morir. Simplemente se van a quedar por acá, caminando y caminando muchos minutos, mucho tiempo, el cual no vamos a estar produciendo hierro. Lo mismo va a pasar con los gatos. Con lo que buscamos esto es que todo lo que se produzca en la granja se genere en esta plataforma y se muera en esta otra. Localizamos la parte izquierda del cofre, es decir, acá dejamos un bloque de espacio y colocamos 3 más, 1, 2, 3 de cristal, obviamente. Nos vamos a la otra parte, dejamos un bloque, colocamos 3 más. Y ahora lo unimos todo por el otro lado. Acá vamos a utilizar cristal. Es muy importante que esto sea cristal. A esta plataforma de cristal vamos a hacer algo parecido, prácticamente igual que fue lo que hicimos en esta otra de agua.
Vamos a hacer todo un borde alrededor de la plataforma de cristal. Y subimos dos bloques más de altura alrededor del borde. Y nuevamente, como ya se lo deben de estar imaginando, colocamos hojas con el mismo propósito que colocamos antes hojas. Para evitar que los golems se spawnen en este borde. Para atraer al aldeano, lo que yo les recomiendo es simplemente cuando ya lo tengan por acá de su granjita aldeanos, colocan una vagoneta, un sistema de rieles, lo van así empujando y luego le dan ahí un pequeño empujoncito, todo con rieles propulsados y ya lo van a tener acá. Le damos un último empujoncito final, obviamente hacia esta parte, le rompemos el minecart y ya tenemos el primero. Y para traer al segundo es exactamente lo mismo. Aldeano, vagoneta, lo empujamos de nuevo para que suba hacia nuestra granja. Cuando está acá lo terminamos de empujar. Le rompemos la vagoneta y ya tenemos a nuestros dos aldeanos. Vamos a romper los bloques de acá abajo. Fíjense en no romper estos acá de momento, ok. Los vamos a romper son estos de este lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y en estos 10 vamos a colocar 10 mesas de emplumado. Y en la parte superior va a ser exactamente lo mismo. Primero de todo removemos los bloques. Este no, este acá no. Y acá colocan sus mesas de emplumado, que van a ser un total de 20. La parte de los rieles con los cuales son los aldeanos ya los podemos sacar. En el lado donde están las tolvas, en este bloque acá, vamos a colocar 1, 2, 3, 4. Y estos 4 bloques los vamos a extender todo a lo largo. En el bloque de las hojas, discúlpeme, 1, 2, 3, 4. Y acá rellenamos todo esto de lado a lado, ahora sí. Que no les quede ni un bloque suelto, ya que acá vamos a colocar las camas. 10 de este lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De este lado lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cuando ya tengan colocadas las 20 camas, van a proceder a quitar todos los bloques sólidos que habían colocado antes. Y verifiquen que les queden 3 bloques de altura. ¿Por qué queremos 3 bloques de altura y no 2? Para que el golem pueda pasar por debajo de las camas e irse directamente hacia la zona de matanza. Ahora, para conseguir el resto de aldeanos hay dos opciones. O bien les pueden tirar comida, ya sea zanahoria, pan, patata, etc. O traen 18 aldeanos más, ni uno más ni uno menos, con el mismo sistema de vagonetas que les mostré hace un ratito. En el momento que ustedes vean algún gato o golem spawneado, significa que la aldea se ha creado correctamente. Y miren, tan solo después de un ratito nos encontramos con que hay 2 golems y un par de gatos. Si perdieron la cuenta de cuántos aldeanos hay, es muy sencillo comprobarlo. Solamente van a traer un aldeano más. Y si este aldeano no agarra ningún trabajo de los que está acá, no le sale, digamos, que se ha vinculado a ninguna cama, es que ya tienen todo ocupado. Ahora, para la zona de matanza, lo que vamos a hacer es venirnos hacia este lado de acá. Contamos 1, 2 y en el tercero colocamos 2 carteles. Del lado contrario hacemos exactamente lo mismo. Y en cualquiera de estos 4 bloques colocamos uno de lava. Recién hace literalmente 5 segundos yo acababa de matar un golem y ahí acaba de aparecer otro. Si me voy al cofre, ya tengo 5 lingotes, un par de flores, cuerda de los gatos. Y les digo que esto se ha producido muy rápido. Gente, disculpen. Es en el segundo bloque que van los carteles. Y por acá la cubeta de lava. O sea, miren, acaban de aparecer 2, lo acaban de ver. Muy impresionante. Además, ahora ven que sí se van a quemar los golems. Si les quedó algún gato por acá, vio, de mientras estaban construyendo la granja, los van a matar. Simplemente rompen algún bloque y cuando salga, pumba, lo van a matar. Vuelven a colocar el cristal. Y ya estaría, porque ya tenemos, miren, 16 de hierro, hay 2 golems más muriéndose. Y ahora ya tenemos 20 de hierro. La verdad, les digo, es de las mejores que hay. Miren, acaba de caer otro golem, les digo. Impresionante la producción que tiene esto. Parte de los aldeanos. Por acá vamos a colocar slabs altas. Todo haciendo un techo. Esto es para evitar que si llega a caer un rayo se conviertan en brujas. Pero efectivamente, como ven, solamente colocando las losas, al ser losas altas, los golems pueden llegar a aparecer acá. Entonces, para evitar esto, lo que vamos a hacer nuevamente es colocar hojas. En las camas, en principio, los golems no deberían de poder spawnear,
Pero a ver, si a ustedes les llega a spawnear un golem en la cama, simplemente le colocan acá un par de hojas y ya estaría. Y acá está lo que yo les decía, que si el golem les llega a aparecer afuera, cosa que no les va a pasar si es que colocan las hojas, se va a quedar ahí caminando infinitamente. Pero miren acá, este golem estaba acá, hay un golem, o había, pues ya se murió, un golem muriéndose de este lado. Y miren, ya tenemos casi medio stack de hierro en muy, muy poco tiempo. Esta es entonces la granja que les traigo el día de hoy. Es de las más simples que hay. Bastante eficiente, la verdad. Les digo, casi todas las granjas de hierro producen unos 450 de hierro. Independientemente del diseño, todas suelen producir esa cantidad. Aunque les digo, a veces puede producir es 400, de repente produce 500, de repente baja más, sube más. Les digo, es muy, muy aleatorio. O sea, miren, ahora acaban de producir dos golems de una y esta granja está más bien optimizada para la última versión de Minecraft, que es la 1.18.12. Entonces, ahora sí, gente, espero que les haya encantado el video del día de hoy. El link al creador de la granja original está en la descripción del video. Yo me despido y chau chau con otro golem más que acaba de spawnear.